¿Qué tal? Buenos días. Estamos ya en la rueda de prensa de esta mañana. Nos acompaña Lucas Colito. Queremos iniciar la misma con la participación de Marcelo Gutiérrez de Radio La Voz del Tomebamba y a continuación Juan Diego Cornejo de Radio Sur. Marcelo, buenos días. Gracias, Jorge. Buenos días a usted, buenos días a los compañeros y colegas que están conectados en esta rueda de prensa. Y la pregunta para Lucas, el trabajo que ha hecho ha venido de menos a más. ¿Cómo se va sintiendo y qué preparó el equipo y en lo personal, cómo está para el partido frente a Universidad Católica? Bueno, respectivo, buenos días para usted, Lucas. Bueno, primero buenos días. Creo que contento porque vengo sintiéndome mucho mejor. Entonces, eso uno lo deja tranquilo. Hay que seguir por este camino. Y bueno, por el partido de Católica, creo que va a ser un partido muy, muy duro. Lo estamos terminando acá de trabajar con el cuerpo técnico y los jugadores. Así que la verdad que con muchas ganas de poder el domingo tener un resultado positivo. ¿Cómo romper esa saga que tiene Universidad Católica? Hablar de Mosquera, hablar de Ordóñez. ¿Cómo tratar de abrir esa saga? Porque si vemos los goles que ha marcado Católica y los que ha recibido, es bastante difícil. Sí, ellos tienen un equipo muy bueno, por algo están primeros en la general. Creo que también tienen su falencia como todo equipo. Hay que tratar de hacer lo que dicen los técnicos, que son los que se encargan de ver esa falencia que tiene el equipo rival. Y confiar en nosotros, que también hacemos las cosas bien. Creo que aunque perdimos, hicimos un gran partido con Aucas, contra uno de los que están de los punteros del campeonato. Entonces, hay que ir con fe y también saber que nosotros tenemos con qué para lastimarlo, ¿no? Juan Diego Cornejo, Radio Sur. Gracias, Jorge, y un saludo cordial para todos los compañeros y obviamente también para Lucas Colito. Estamos en vivo este momento para Radio Sur, Lucas. Usted obviamente fue uno de los jugadores que ha sido mayormente criticado por parte de la hinchada, pero con las últimas actuaciones, Lucas, ¿siente que eso ha disminuido y que ya tiene usted el apoyo de la gente y que obviamente le falta todavía ese alza de fútbol, constituirlo con un gol que lamentablemente no, todavía no lo consigue? A ver, yo soy muy autocrítico conmigo mismo. Trato de pensar lo menos posible en lo que es las redes sociales y eso. Uno sabe cuando juega bien, sabe cuando juega mal. Como dije antes, ahora estoy contento porque siento que he levantado el nivel. Obviamente que es muy importante el gol y sería lindo para coronar estos 4 partidos de la segunda fase. Pero bueno, también contento porque estoy generando más situaciones de gol para el equipo, que era algo que no lo estaba haciendo. Entonces, creo que estoy ayudando al equipo. Obviamente, con el gol va a ser mucho mejor. Pero hay que seguir por este camino, entrenar siempre y ayudar al equipo en lo que necesite. La siguiente consulta, Andrés Carpio de Radio Mágica y a continuación Andrés Muñoz de Radio Activa. Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Saludos para usted y también para Lucas. Lucas, comentaba dentro de esa mejoría, dentro de esa evolución que ahora se ha sentido mejor. No sé si usted coincide, pero desde nuestro punto de vista, cuando jugó con perfil invertido como volante por el costado derecho, dejó las mejores sensaciones con remates de media o larga distancia y también descargando centros al área con efecto hacia adentro. En ese sentido, Lucas, preguntarle si usted coincide plenamente y si cree que en esa función, en esa área de la cancha, puede serle muy productivo al equipo colorado. Gracias. Sí, esa posición de volante extremo por el lado derecho, pierna cambiada, me gusta mucho, por lo que dijiste vos, de poder tener el perfil cambiado para pegar al arco, para tirar centro cerrado. Me siento cómodo, pero bueno, hay veces
que se necesita que jugar de, por otra posición y hay que hacerlo porque estamos a disposición del equipo, pero sí es una posición que, me, que a mí me hace sentir muy cómodo. Lucas, y otra consulta, lo vimos rematando bastante, de hecho en el primer tiempo, en el último partido ante Aucas, el portero Frascarelli le saca una casi del ángulo. ¿Cómo hacer para mantener el optimismo y que no se caiga en la ansiedad ante la búsqueda también del gol? Obviamente hay que seguir, hay que intentar, no ser tampoco un loco y pegarle de cualquier lado. Creo que eso es cuando te lleva la ansiedad de querer meter un gol. Hay que ser muy consciente. Hay veces que hay un jugador, un compañero que está mejor ubicado y hay que dársela porque también una asistencia es muy importante. Entonces hay que estar tranquilo, como te dije, como dije antes a tu colega, también tirar centro, dar asistencia es importante como un gol. Obviamente que el jugador quiere hacer un gol, pero hay veces que hay que poner al equipo por encima de uno, y entonces no hay que perder la ansiedad y ser consciente y hacer las cosas que hay que hacer en el momento indicado. Hola Lucas, ¿qué tal? Buen día, saludos cordiales para usted, para todos los presentes. En esta misma dinámica, un poco de la temática, quería preguntarle, ¿qué cree usted que pasó en el primer semestre para que su rendimiento haya sido un poco irregular y para que ahora se torne mucho más regular? Como ha sido evidente, usted no es el primero ni va a ser el último de los casos de los futbolistas que llegan al Ecuador y de pronto les toma un tiempo. Doy un ejemplo, Manuel Martínez, en el propio Deportivo Cuenca. Los primeros 6 meses no anduvo bien y luego se convirtió en lo que se convirtió y hoy está donde está. ¿Qué análisis ha hecho en su caso en particular para tratar de explicar este rendimiento o esta variabilidad en su rendimiento? Creo que pienso igual que vos, a muchos jugadores le ha pasado. Creo que me costó adaptarme y fue creo que lo principal, adaptarme al fútbol acá ecuatoriano. Creo que yo en Argentina era mucho del mano a mano, de aprovechar la velocidad, y acá es un fútbol muy físico, que con la velocidad la verdad que no saca mucha diferencia porque todos los rivales, más los marcadores, los laterales son todos muy rápidos, entonces creo que eso fue lo principal, el tema de saber a cómo se juega acá en el fútbol ecuatoriano. Entonces, creo que fue lo principal que me afectó para el primer semestre. Pero bueno, estaba tranquilo, tenía que seguir trabajando como lo venía haciendo, porque yo sabía que podía revertir mi imagen y creo que voy por buen camino ahora. Lucas, ¿cómo ve en lo particular usted, y no sé si lo ha conversado con sus compañeros, el tema de la variabilidad de la tabla de posiciones, no en el puesto de ustedes, que siguen octavos y vienen así ya, no sé, 6, 7, 8 fechas, pero sí de los que vienen abajo, que han recortado bastante distancia, en función de asumir que ustedes quieren llegar a una Copa Sudamericana mínimamente y de que ese octavo lugar, en teoría, sería un puesto de clasificación? Depende mucho también de la Copa Ecuador, no sé si lo han ido conversando y lo han ido viendo en ese sentido. Sí, bueno, lo va conversando con los compañeros. Lo mejor sería asegurarnos el puesto número, el séptimo, que es para lo que estamos trabajando, y no tener que andar dependiendo de la Copa. Es un campeonato que es muy, muy competitivo. La verdad que no hay mucha diferencia con los equipos de arriba. Entonces tenemos que hacer las cosas bien y tratar de sacar la máxima cantidad de puntos para asegurarnos el séptimo lugar y no andar dependiendo de lo que pase en la Copa Ecuador. A continuación, consulta Marcela Carrión de Ecuagol y luego lo hará Juan Bernardo Castillo de Radio Sensación. Buenos días, gracias Coquito. Un saludo cordial para los colegas y para Lucas. Lucas, ya analizaba el partido ante Universidad Católica, teniendo en cuenta en que la primera etapa no se pudo conseguir un resultado favorable, se perdió 2-0. ¿Qué corregir de aquel partido? Obviamente es un partido diferente el que se va a dar este fin de semana, pero ¿qué corregir teniendo en cuenta que es el mismo equipo al que se van a enfrentar este fin de semana? Y tenemos que ir a hacer un partido inteligente. Sabemos el volumen de juego que tienen ellos, el poderío arriba para convertir goles. Tenemos que estar muy atentos, bien parados en lo que es la zona defensiva para después poder golpear nosotros arriba. Creo que lo venimos haciendo bien, estamos creando situaciones, que es lo importante.
Pero bueno, hay que hacer un partido muy inteligente defensivamente porque ellos son, la verdad que son muy poderosos. Lucas, ¿qué partido pueden hacer? Obviamente ya usted menciona el tema de los aspectos a corregir, pero desde la interna, ¿qué se ha planteado Deportivo Cuenca? ¿Qué evaluación han podido hacer ustedes del torneo y por supuesto también de esta segunda fase? Que venimos bien, la verdad que los partidos que tuvimos esta segunda fase hemos sido también protagonistas, hemos creado situaciones que la verdad que nos había costado un poco en la primera fase. Entonces hay una mejoría, sabemos lo que queremos, que es lo más importante, que nosotros sí o sí queremos cumplir el objetivo de entrar a una Copa Internacional, es para lo que estamos trabajando y vamos por buen camino, tenemos que seguir así, tenemos que seguir repitiendo los partidos siendo protagonistas y la verdad que bueno, creo que estamos dejando todo en la cancha para poder lograrlo. ¿Qué tal, Lucas? Buenos días, un saludo cordial para usted y para los colegas. Lucas, le quería consultar un poco sobre el grupo como tal, sobre todo los últimos dos partidos ante, bueno, tres, incluyendo el de Liga, Gualaceo y Aucas. Se ha visto dos tiempos del Cuenca, un primer tiempo donde le va bien, un segundo tiempo donde no le va tan bien, o al revés. Y le quería preguntar, ¿qué está haciendo falta para que se pueda compactar el equipo de tal forma que encuentre una regularidad, de rendimiento a lo largo de los 90 minutos? Sí, a veces pasa que todos los partidos no son iguales. Tuvimos la mala suerte con Aucas de que nos metan el gol muy rápido, entonces eso ya cambia todo el partido. Creo que hay que rescatar de lo de Aucas, que ir perdiendo 2-0 contra el puntero del campeonato. Hacía 10 partidos que no perdía, tuvimos una reacción muy buena, no nos bajoneamos, fuimos siempre para adelante. Terminamos quedando situaciones en el primer tiempo, en el segundo también. Entonces creo que hay que resaltar eso, que el equipo está muy comprometido y sabe lo que quiere. Estamos todos tirando para el mismo lado, entonces es muy importante para cumplir el objetivo que tenemos. Lucas, y usted como uno de los abastecedores de Deportivo Cuenca, ¿qué tan complicado se vuelve abastecer justamente cuando no hay una certeza de quién va a ser 9 o quién va a estar de centro delantero? Digo, el Cuenca ha tenido muchos problemas, sobre todo en el tema físico y lesiones, pero ¿cuánto complica para el abastecedor en ciertas ocasiones de no tener certezas de quién va a estar en punta? Son cosas que pueden pasar en cualquier equipo, de tener lesiones, expulsiones, cualquier cosa. Y la verdad que todos los chicos que están entrando de delantero lo están haciendo bien, con muchas ganas, con mucha predisposición. A veces puede o no entrar la pelota, pero las ganas la tienen todo, entonces eso es lo que rescatamos. Y la verdad que nosotros no tenemos que andar pensando en eso. Tenemos que hacerlo mejor dentro de la cancha y después, bueno, tratar de ganar los partidos como lo estamos haciendo. Jocelyn Centeno, Gol TV, Pamela Gavilanes de Radio Radiante y finalmente Andrés Staller de Rabona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? Qué gusto saludarte acá desde la ciudad de Guayaquil. Primero consultarte, me gustaría conocer tu opinión acerca de la Liga Pro. No, una liga, la verdad que es muy competitiva. Todos los equipos, la verdad que no se achican contra los grandes, que eso es muy bueno. No hay una diferencia abismal entre los grandes con los diferentes equipos. Entonces, eso es rescatar mucho de que todos salen de igual a igual. Y bueno, ahora está la vista del campeonato, que arriba están todos pegados, todos con la misma cantidad de puntos, y la zona media también. Va a ser, la verdad, que muy complicado y un reto para nosotros entrar a una Copa Internacional, pero vamos a dejar todo para lograr el objetivo. Bueno, también preguntarte sobre cómo analizas tu adaptación al fútbol ecuatoriano. Bueno, como dije antes, la primera fase la verdad que me costó. Pero bueno, la verdad que ahora contento con estos 4 partidos que vengo teniendo. Tengo que seguir por este camino, seguir entrenando, seguir insistiendo en lo que estoy haciendo bien, mejorar los errores que uno tiene también, que obviamente lo tenemos todos. Pero bueno, ahora aprovechar este envión que estamos teniendo todos, que estamos teniendo un buen rendimiento en esta segunda fase y seguir por este camino. Gracias, Lucas.
Buenos días, Coco. También un saludo a Lucas y a todos los colegas. Lucas, luego del entrenamiento ante Aucas, ¿no? Gabriel destacó su labor y no solo se quedó con el buen trabajo ofensivo que usted realizó, sino también con lo solidario que fue en defensa, ayudando, ¿no?, en el trabajo de recuperación. ¿Considera usted que va a ser clave que los ofensivos de Deportivo Cuenca lo tomen casi obligatorio dar una mano ante Católica, teniendo en cuenta que es el equipo más ganador y también más goleador del campeonato? Creo que no solo ante Católica, ya el fútbol cambió mucho, todo tenemos que correr, no sirve que los delanteros solamente creen situaciones en ataque, si no dan una mano defensivamente el equipo queda muy partido, entonces hay que tener ese esfuerzo que lo tenemos que hacer todos los delanteros, todos los que nos encargamos de mitad de cancha hacia arriba, para poder dar una mano y tener un equipo compacto y que sea fuerte defensivamente también. Tomando en cuenta las palabras que usted mismo mencionó en cuanto a la autocrítica que se realiza, ¿usted piensa que está en su mejor momento, Luca, recordando que fue, ¿no?, en el último partido un jugador clave ante el conjunto del Aucas? Me siento bien, creo que puedo seguir mejorando. Como dije antes, contento por este nivel, pero obviamente que sigue habiendo errores, que hay que pulirlos y pero yo sé que puedo seguir dando más. Ojalá que venga el gol, que también va a ser un incentivo para mí, para seguir haciendo las cosas como la vengo haciendo, pero hay que seguir porque se puede dar mucho más. Gracias, Coco. Un saludo para vos y para todos los presentes. Lucas, ¿cómo te va? Todo el mundo habla justamente de ese gol, ¿no? Pero tampoco es que sos un 9 de área, que tenés que hacer todos los goles en cada partido. Entonces, en ese sentido, contarle un poco a la gente qué es exactamente lo que te pide Gabriel Surrer dentro de la cancha. Porque has dado muchísimas asistencias, sos un asistidor, no has dejado de correr los 90 minutos, siempre se te ve corriendo en muy buen estado físico y, como decía Pamela recién, has colaborado también en la marca, ¿no? Entonces, contarle también a la gente qué es lo que te pide el director técnico, que no solamente son hacer goles. Es que, como decís vos, no soy un 9, si soy delantero tengo que meter goles, eso es así. Pero bueno, no, se está negando un poquito por atajadas, por palos, pero hay que seguir intentando. Creo que lo que más me pide Gaby es tratar de asistir, que eso lo estoy haciendo. Después la plata puede entrar o no, son circunstancias del partido. Pero lo que sí lo que pide Gabriel es asistir a lo delantero que se está haciendo. Entonces hay que seguir trabajando y bueno, como dije antes, ojalá que llegue el gol porque va a ser un envío anímico muy importante también para mí, para seguir por este camino, pero hay que asistir, hay que correr como lo vengo haciendo. Creo que en la primera fase corría, defendía más de lo que atacaba, y ahora puedo estar también generando mucho en ataque, entonces eso me deja tranquilo, pero bueno, hay que seguir por este camino. Deportivo Cuenca tiene un objetivo que es llegar a la séptima ubicación. Para eso va a ser una difícil segunda etapa. Analizando esto, ¿cómo ves esta segunda etapa con respecto a la primera? Hay muchos equipos que se han reforzado y quizás están más fuertes que en la primera. Hay otros que han decaído en su rendimiento, no son lo fuertes que eran en la primera. Entonces, en un análisis general, ¿la ves más o menos parecida a esta segunda etapa o más bien más difícil? No, va a ser más difícil. Va a ser más difícil porque todos van a estar peleando por algo, ya sea por entrar a una copa, pelear el campeonato o pelear el descenso. Entonces, en todos los partidos se va a jugar por algo, que era la diferencia que había en la primera fase. Como dijiste vos, hay muchos equipos se han armado bien, se han armado, han traído refuerzos. Entonces va a estar muy difícil, pero estamos cerca de la séptima posición, que creo que sería lo ideal para, como dije antes, para no depender de nada de lo que pase en la Copa Ecuador. Estamos cerca, hay que seguir así y creo que el grupo está muy bien porque estamos tirando todo por el mismo lado para cumplir este objetivo que es la Copa Internacional. Queremos agradecer la participación de ustedes. Gracias también a Lucas.